solo empiezo a grabar y todos. No, es que veníamos hablando de los chavos. Yo le digo, ¿a quién cuida la paca? Yo sé yo. ¿Y quién cuida? Y el otro. A los cabros de. Ah, o sea, que él es de los cabros. Francisco. Sí. Muy fuerte. Es que maneja los cabros. Por eso tiene talla cabros. Los cabrillos. Vaya, mira, muchachos, ya salimos del. ¿Usted qué se imagina ver los manguitos morados? No, arriba, arriba. Es que allá abajo miraba. Pregúntale a la Yesenia qué se imaginó. Yesenia. Yo. Yo. ¿Y aquel que no? Sí. Aceitunas. ¿Usted se imaginó? Sí, pero de las gigantes. Me dice, mire, me dijo, mire, huevos, pero huevos. Huevos de toro. Para que vean lo que más me dijo. En los huevos del toro. Mire, los mangos solo hasta arriba hay porque hay gente buena, me dijo, mire, como que son huevos. Ay, después dije que la Yesenia. La Yesenia. Va. Mauda. Y su chucho es alma. No es mío, aclarar. El Javi de Chucho. El Chucho de este. El Chucho era así. Vaya, tres los volados. Mamá. ¿Cuál es volado? ¿Cuál es la mamá Nicha? Vaya, pues. Después andan regañando a Francisco, ¿verdad? Miren. Ya fijo. ¡Ataco! ¡Ataco! ¡Y bien, mira! Sí, sí, friega. Desde el día que la estábamos haciendo leña, ella ya tenía calladita. Calla del palo de flor. ¿Cuándo se le trabó el Nance, se acuerdan? Ah, no, cuando se lo puyaron. ¿Se lo puyó? Es que le puyó el Nance, ¿verdad? Sí, le puyó. Hasta los pelitos del culito. Mira que veníamos varios, miren ahora. Ay, no. Sí, uno, dos. Ay, gracias por vernos. Bien, ya sabes. Ido a acompañar. ¿Ah? Gracias por haber acompañado. Ajá. Ay, no me enrollo mucho. Acompañados. Yo, mira, ya está. El pelo, ay, no. Bien raro este muchachito. Es que piensa que y pues, está sí, dando cuerda. Pues sí, ¿verdad? Como que es ventríloco. Oiga, yo soy dice la Daisy, me piensa que está agarrando pita, pero floja, Dios. Es que me va a tocar. Ah, Dios, está bueno. No, hombre, este la agarra como coger a de esos ventrílocos que los agarran para donde sea y ahí van. Solo falta que. Pues sí. Bueno. No como el paisaje. Ah, sí. Ya es humildita. No, por eso, miren, un paisaje chulo que vimos, va de rojo y verde. Al final sí le dice, ahora hermana. Ella se va a abrir. Por eso. No, la tina no se quería abrir para que no le metieran los mosquitos, tío. Sí, porque ya. Después de ver estaba afectando, no se dijo que el árbol estaba ya. Dijo la chorcha la tenía dormida. Pero no, como le dije. Pero no, como le dije a la gente. Mira, ya sale el perro, el mosquito que andaba. Uy, cállate. Pues sí, ¿quién se lo había pasado a Javier? A la tina, porque yo la tenía tirando. Santo Dios. Ay, no, de verdad que venimos de caminar. Ay, ya me trae su barrio. Sí, pero ya nos agarró la tarde. Estuvimos chumpipeando ahí. Sí, ya te como la una de la tarde. Contando los chismes del día. Actualizando. ¿Ah? Nos estábamos actualizando. Uh-huh. Por eso nos habíamos reunido. Vamos bien actualizados. Actualizarnos y pues. Un grupo de cuernos hicimos. Los cuernudos. La que quería que le los tortos. Andaba con antojo. Otra quería que le metieran el cuerno y el asno. Allí le sirve el brazo, mire. Con este. Niño. Es que el otro todavía no le ha pasado la reacción. Pero la diseñé y la tira ahí estaba esperando la bata. A ver, ¿para qué? Uh-huh. No es que la tira. Ay, qué rico le decía. Es que la tita, como la vaca, iba algo loca, igual que lo que la cuida. Uh-huh. ¿A los reyes? Ahí viene la vaca, le va a meter el cacho. Ya es turgando, estoy con la camisa de la Rebeca, sí. Hay que seguir, digo, así que pasen los dos cachos. Y pasaron los cachudos. Bye, ya viene la señorita, vámonos. Bye. Entonces pues ha sido un gusto, un susto, dijo. Ah, un susto, un placer. Ha sido un susto. En otra vez quita el pelo. Es que como que andábamos la mascota de
de Francisco. De mi amiga. Y un gran mosquitero que me ah, que tú. Tú vas echando que es puro, van echando, bicho. Sí, pues sí, está bien. Francisco. Por los nazis. Ajá. Por el nazis se quedan echando tú. Hermano, ¿será que viene una bolsa? Pues de la bolsa, gracias. Pues sí, ella viene del super selecto de comprar, ¿verdad? Sí, ella venía del Simán. No, ya se los hartó todo. Vaya, vámonos, pues mucho. Va, entonces, salud, bichos. Vaya, vámonos. Nos vemos la próxima. Nos vamos y lo vemos. Va, entonces nosotros nos despedimos. Andamos por acá en tierras altas. Nos vemos en otro video. Muchísimas gracias y a todos. ¿Se va a matar? No. No, no, la bota. Móntese, que no le gusta, pues. Ve, la mauta se fue, que no sabe la llega a dejar. Allá está la mauta. Allá está la mauta. Ah, si no, ella le ha dicho. Te llevas las dos. Llévame, a mí también. Te llevas las dos y no son ni gordas. ¿Quién? A la mauta, ¿y usted? Pero se va usted en orilla y la mauta que vaya más topada. Ah, buena. Ah, bye. Súbase, pues. Que súbase y abraza. No se haga de... No, es que no menciona abrazar porque nosotros somos grandes. Abra la pata de un solo. El sol le va a estorbar. No. Ay, ay, ay. Déjenle pues, así, ve, a contar tres arriba. Uno, tres. Mira, la vamos a agarrar y la vamos a tirar de un solo. Ahí la vamos a agarrar. Espérate, que me va a caer la bolsita. Como que me ha arrancado la moto, que es que me aterró la tabla. Tienes que toparse a Javier porque después de hacer la tabla. Vaya, dale. Vamos. Agárrese, avienta a flores, mamá. Las patas, papá. Si no se agarra, sí. Ahí está la mauta, esperando también. Hasta la otra pilinguín, mira. Y esa es la otra loquita de asaco. Le da el bolsón a la mauta. Hágase para atrás y se meta la mauta en medio. ¿Alguien más que se vaya? Sí. Dele el bolsón. Dele el bolsón a la mauta. Puta, el propio Chanito. Pártense, porque este es loco, este no respeta nada. Va, ahí cabemos, ve. Es que le sale aquella pata, ve. Dele los diablos. Es que usted más chiquito, usted no va a llevar las patas colgando. Tópese más, mauta. Es que ustedes saben, que usted no es pata larga, no va a topar. Vaya. O póngaselo encima de la pata de la mauta. Encima de la mauta para ya vamos así. Va incómoda. Agárrense pues. Le van a ir a dar una matada. Agarre bien a Javi porque si no las dos se van a caer. ¿Y por qué nos agarra de aquí? Mire, mamá. ¿De qué agarre? Porque no las topan. Agarre, pues. Trávese bien esta mochila. Ya. Van a dar un. Una buena palabra. El chivo lo va a caminar con el que está. Por eso. Bueno, ha sido un gusto haber estado que nos acompañaran hasta acá. Llegamos casi al destinatorio de Latina, donde vive. Ah, sí. El destinatorio de Latina ya llegamos. Ya llegamos casi. Uh-huh. Ya casi se nos queda Latina. Entonces dejamos a Latina. Pero lo bueno que se van a llevar va el sí. Paisaje. Y la llevamos y lo bueno, Tina, que la llevamos en nuestros corazones, ya sabes. Y no olviden el paisaje. Y no olviden los paisajes para la hermana Sonia y Latina. Ay, miren, si quieren ver más paisajes con Latina, la podemos tener disponible una vez a la semana. Y porque me llevé el teléfono, yo me pongo viendo allá. Ay, miren qué bonito el paisaje. Y paso a paso la sí. Miren qué bonito, dice sí, la hermana Sonia. ¿No? Ajá. El paisaje, no me vayan a dar un mangazo. Va, entonces nos guachamos en otro video. Saludos, saludos gentes. Bendiciones, besitos. Mua, mua.